también a nuestros pueblos de ambos países, porque vivimos aquí en la frontera, vivimos la agenda bilateral, la vivimos todos los días. Pudiera ser distante o ajeno para el resto de los connacionales de los dos países que viven alejados de la frontera y en algunos casos hasta ignoran las repercusiones que tienen para ellos mismos lo que sucede en la frontera y cómo se desenvuelven las relaciones de todo tipo. Desde este punto, que es un punto de la frontera, como decía el presidente municipal Serrano, desde aquí se proyecta la productividad, la plataforma de capacidad de innovación y de creación de la relación bilateral a esta área geográfica, se vincula hacia las dos naciones y se vincula internacionalmente. Fui invitado, y lo agradezco mucho, a esta presentación por el representante Oburque, justamente después de haber tenido una plática con él sobre qué significado tendría el Acuerdo Transpacífico de Liberación Comercial, el TPP, para regiones como estas. Creo que desde aquí, la plataforma productiva que se está planteando entre los dos países le da a los dos países justamente la capacidad de competir, y a México y a Estados Unidos también, de ser mucho más presentes en la región asiática. Entonces, todo ese futuro es particularmente diferente a partir de este momento. Con eso cierro. Pero ante todo quiero que se lleven el mensaje de que sí vivimos un momento con realidades concretas que hacen muy diferente el futuro que empezamos aquí en la frontera, aquí en El Paso, Ciudad Juárez, y desde aquí hacia toda la relación bilateral que vivimos las dos capitales. En un horizonte de muy pocos meses. La reforma eléctrica que se planteó, lo que plantea para México es algo parecido a lo que tiene Texas hace muchos años, lo que tiene California, Jersey, Nueva York, que son sistemas eléctricos que funcionan con base en esquemas de mercados eléctricos que han superado los traspiés que tuvieron en California y que hoy día funcionan de una manera muy eficiente y generan en horizontes de largo plazo predecibilidad, la expectativa de que las tarifas van a seguir siendo bajas porque hay competencia y alternativas, y eso yo creo que es el horizonte que vamos a esperar para México y para Juárez en los siguientes años. Eso va a permitir que haya inversiones eventualmente de armadoras, que haya más manufacturas que se instalen aquí, opportunities and energy. And you said it very well. That is the role of university systems, not just in Texas but in Mexico. And it's our job as a university system to figure out exactly what the workforce needs and to work with industry, to work with our neighbors in Mexico. The UT system, we have a very close relationship with Monterey Tech out of Monterey. We need to expand those relationships. I know UTEP has some relationships with the local university here. A lot of students cross to UTEP. Tiempo muy importante. También en los años pasados olvidamos que la primera vez que un presidente de México y un presidente de los Estados Unidos se juntaron fue aquí, en 1909, aquí en Ciudad Juárez y en El Paso. Con este evento, en este tiempo de Donald Trump, es muy importante decidir quién va a representar la frontera y las relaciones entre estos dos países. Y yo tengo mucho orgullo que el secretario Hernández, Paul Foster y Chris Wilson y el secretario Guajardo y de Pritzker y los miembros de el sector privado y público en estas dos comunidades va a definir la frontera y las oportunidades que tenemos. Creo que Juárez está resurgiendo y se siente una sensación de que el auge está llegando. Se están creando muchos empleos y la ciudad se ve más viva. La seguridad es mejor y pues todo esto nos alienta y la verdad me emociona. Sin embargo, yo creo que nuestras metas están un poquito mal alineadas. Yo creo que nuestra meta está alineada a los números de exportaciones, importaciones y de empleos creados, cuando nuestra meta en realidad debería de ser la mejoría en calidad de vida. Tenemos que enfocar nuestras acciones a mejorar esa calidad de vida. Si no mejoramos esa calidad de vida, ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir teniendo una ciudad con poco tejido social, con pobreza y con sin esperanza, ¿no? Ahora, está fácil decirlo, pero ¿cómo le hacemos?
Hay muchas ideas y estrategias que inclusive ya se están trabajando ahorita, pero les voy a decir unas de las cuales no son mías ni yo las inventé y aparte son muy viejas. Por ejemplo, para el municipio de Chihuahua, y lo he platicado yo abiertamente, necesitamos una equidad fiscal. Chihuahua tiene un presupuesto como estado de 66 mil millones de pesos aproximadamente, y el municipio de Ciudad Juárez únicamente tiene 3.400, es como un 5% del presupuesto estatal. ¿Cómo le hacemos para mejorar esta distribución que sea más equitativa y con menos discrecionalidad por parte del Estado? Donde Ciudad Juárez yo creo que necesita por lo menos mínimo 10 mil millones para operar. El Paso, y si no me equivoco, tiene alrededor de 1.5 billones de dólares de presupuesto entre el condado y la ciudad. Si lo sumas, con una ciudad mucho más chica que Ciudad Juárez. Obviamente estamos hablando de diferentes economías, ¿verdad? Y obviamente sí se tiene que distribuir y subsidiar a municipios más pobres en Chihuahua. No digo que no. Pero también no estoy diciendo que nos den todo el dinero, sino únicamente que se distribuya mejor y que Juárez tenga un presupuesto adecuado a su tamaño. Obviamente con ese... La verdad es que en este país ahorita la corrupción no se castiga. Y eso pues debe de cambiar para que podamos avanzar también. Juárez está resurgiendo. Tenemos una super oportunidad frente a nuestros ojos. Debemos de aprovecharla. Hay que diseñar el plan para mejorar la calidad de vida, no para los números de exportaciones, de importaciones, etcétera, para la calidad de vida y disminuir esa gran brecha de desigualdad. Yo me siento optimista y dispuesto a seguir apostando a Ciudad Juárez. Espero que ustedes también, porque si a Juárez le va bien, al Paso también le va a ir bien y viceversa. El Hot Institute dice, nos mostró unas estadísticas donde el crecimiento, el movimiento de las dos economías son sumamente correlacionadas, aunque sean de diferente tamaño, pero se mueven igual. Otra vez, de parte de Desarrollo Económico y del Board de PREX, les agradezco que hayan venido, que hayan asistido, los que fueron a los dos foros. La verdad estuvo de muy buen nivel. Muchas gracias a todos. Felicidades por este esfuerzo y ojalá sigamos compartiendo estas ideas abiertamente y que no nomás se queden ideas, sino que nos pongamos a trabajar. Muchas gracias.